del ser humano, ¿no? La vida. Somos una sociedad, un grupo, un territorio destinado a recuperar la sensibilidad, el encuentro, el trabajo colectivo, la coherencia, el respeto por los seres, por la ser, por la vida. Que enciende nace desde la necesidad que hemos sentido de hacernos entender, según la acción, todo lo que nos hemos venido planteando, de qué se trata el humanismo, de qué se trata nuestra lucha como seres humanos dentro de la Tierra, en qué lugar nos ubicamos en esta vida, en qué contexto, por qué creemos en la vida, y cómo la vemos perdurable, cómo la vemos sin transformarla, sin dañarla tanto.
quiere decir que todavía no se entiende. Que no acabamos de ajustar nuestras palabras. Para encender esa llama interna del alma, de la vida, del corazón, para encender o para invocar ese espíritu de lucha colectiva, definitivamente colectiva. Y de ahí parte la idea de hacer Canción que Enciende. La llama es el motivo por el cual respiramos, ¿no? Es la vida misma es la que nos llama, la que nos lleva a hacer cosas, a veces hacemos cosas locas, pero teniendo un poquito de conciencia de lo que realmente estamos haciendo, podemos invertir esa llama, ese fuego, la vida que nos lleva, o sea, el espíritu que mueve el cuerpo, podemos encauzarlo en cosas productivas. La paz que se busca desde esta canción o de todas las canciones como esta, donde estamos de alguna forma buscando, generando un espacio donde todos podamos encontrarnos, es esa paz que se puede traducir en cuando tú me reconoces a mí y yo te reconozco a ti en esta vida. Tú con tus ideas, yo con mis ideas, tú con tus formas, yo con las mías, nosotros con las nuestras. Buscar la manera de que seamos nosotros con las nuestras. De que existe una coherencia, un equilibrio entre lo que tú sueñas, lo que yo sueño, y si eso no agrede el tuyo con el mío con el tuyo, y podamos hacer un sueño colectivo.
parece que es un tema súper complicado, pero en esos propios espacios donde los jóvenes puedan desarrollar su talento y desarrollar desarrollarse como ciudadanos en medio del caos en el que vivimos, creo que es un reto para cada chamo, los panas que salen de los barrios. Es la paz desde el hogar, el mío. El que nombra la paz, el que quiere la paz, primero tiene que ir en la casa, es que se vive la paz. Muchos deciden vivir la vida mala, muchos deciden vivir la vida buena. Pero esa gente que está viviendo esa vida no es más porque está viviendo una vida que está construida desde el hogar. Tenemos que saber que estamos en medio de una sociedad que necesita de nosotros para echar para adelante, así de sencillo, y que nosotros tenemos la potestad y tenemos el derecho de hacerlo, de exigir y de pararnos enfrente de quien sea a hablar por nosotros, por nuestra juventud, por nuestros panas, por la familia, por todo el mundo. Eso, mi hermano. Ahora sí. Ah. Bien. Y después voces más coros. Voces más coros. Vamos a tratar de hacer voces individuales y voces más grandes. ¿Qué pasó, hermano? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo? Bien, ¿cómo?
censura. Te quemaron, ¿no? Estos tres. ¿Estás escuchando? Vamos a hacer la variable aquí porque esta sí cuenta con la métrica y esta cuenta con la métrica de la otra. Pero ¿sabes qué falta? El pedacito que había dicho Eli. Claro, vamos a transcribirlo para poder hacer la métrica. Dame la primera vez, en este corte, justamente es donde empieza. Si quieres, ponle esto como más. Está buena. Está okay. Poniendo la celestialcita. ¿Cómo se ve? Pero está bien. Pero por eso que tiene que venir un poco con los elementos que la construyan. Que no, termina esa construcción. ¿Ah? O sea, estamos haciendo así. Ya tenemos lo que para reparar. Te enseñamos otra cosa. Ali, en una canción, utilizó mucho la herramienta del boom, ¿sabes? Sí. De 2 a 6 de la mañana, otro activo, ¿qué hacemos? ¿Timbales? Sí. ¿Timbales? Pero espérate, no, vamos a reforzar el pedo de los chimbangles de una de ellas que lo hizo. Claro. Lo que... Dile. ¿Eh? ¿En qué parte? Anderson, ¿se te escucha? No, ¿verdad? Sí. Ah, no, o sea que... Toma la pista. ¿Pesquenoche? ¿Ah? ¿Te pongo la pista? Pues sí, va.
están remendadas. Se me cayeron y se me partieron ahorita. Fresquito. Sí. Agua. Corre. Claro. Oye. Pero a mí, igual, vamos a guardar unos 16 compases. Ahí. Con esto. Vaya, y después pa. También lo haces poc, poc. O hacemos este. Y este hacemos. También. Mejor, es mejor. Para mí la canción que enciende mecha que prende. Porque para encender a la gente, pero para encender algún sentimiento, caballo. Claro. Como que vamos a dar. Claro, lo que está pasando, vamos a ver más. Pues. O sea, como que es, está bien, no nos estamos entendiendo con la palabra, pero porque no tenemos una acción claro. que nos involucre con esa palabra. Claro, o sea, bueno, vamos a accionar. Pues. Vamos a llamarlo al capítulo con él. Eso, si no entienden ese mensaje. No, si no lo entendemos nosotros. Claro. Pues, ¿sí? Tenemos que darle, pana, tenemos que darle a eso. Sí. Y no dejarlo que nos lo arranquen de la mano. No, papá. No, solo tenemos que dejar que nos lo arranquen de la mano. No. Por eso es esto. Nosotros como ciudadanos, como jóvenes, tenemos todo el derecho de hacerlo y creo que la palabra en este momento de cada joven, la palabra de cada persona cuenta y si nos centramos en defender algo realmente valioso y genuino, creo que nadie puede contra eso.
que la lucha es colectiva. Estamos definiendo aquí que la lucha es obligatoria y necesariamente amorosa. Amorosa, hermano. Desde el amor como un compromiso. Y desde el amor como una idea, ¿no? No como aquello que está edulcorado, como que qué bonito, y los pajaritos que llevan un corazón, que eso también está dentro del amor también. Pero que el amor se arrecha, que el amor se compromete, que el amor se involucra, que el amor perdona, que el amor obliga, que el amor milita, que el amor está ahí, que el amor es eso. A mí me hace amarte a ti, hermano, agarrándose esa cámara, sabiéndote parte de esta vida. Y aún no conociéndote, sabiéndote que vive, el simple hecho de saber que vive, me hace amarte. Y me hace a mí, amándote, hacer las cosas bien para no dañarte. Y desde ese planteamiento, buscamos esta canción. Si esto no te enciende, o sea, que sea confrontador, ¿verdad? ¿Para eso, Alex? José Paredes. Si esto no me enciende. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Que hay una vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solamente. Buscaremos el calor de los abrazos. Listo, esa es. Vamos a escucharlo todo. Pero dale, que aunque la marcha sea lenta, es nuestra marcha. Que la alegría vencerá todas las rabias. La 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 la. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Me encanta el tema, está perfecto. Tiene los elementos venezolanos que se necesitan: sangueos, chimbangle, regiones encontradas, Aragua, centro occidental, Yaracuy, muy popular por la zona de sangueo, San Millán, golpe Veroe, golpe yaracuyano. Existe también la parte de Maracaibo, por allá, La Guajira, hacia Palmarito, Ure, sur del lago. Y también hacia la parte andina, que se practica también esa la tradicional cultura, como se le dice, sanmilitera. Y es muy sabroso saber que estamos trabajando también con el elemento, con todos los elementos venezolanos habidos y por haber. Hace algo en unión por todo esto, suena más fácil que inclusive estar cumpliendo o queriendo que sea existente un sueño tan fácil de desarrollar, ¿no? Pues, una gran mentira. Y lo veo y lo puedo seguir viendo con todos los ojos claros del alma, esa vaina no es una mentira. Con todos los ojos claros del alma. Así es. Respeto, mi pana.
¿Sabes qué? Ali planteaba que era hermoso escuchar como cada cuerda sonaba, pero era más hermoso escuchar como todas las cuerdas sonaban juntas, en el 4. Él planteaba eso con el 4 y con todos los instrumentos. Y aquí es donde los coros cobran la fuerza que necesita la canción, cuando todos estamos cantando la canción juntos. Y una buena. Canción que enciende, mecha que prende, ojo que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, ojo que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, ojo que atiende para crear. Canción que enciende, hoy más que nunca el futuro está presente. Cada minuto transcurrido marca una era de gente consciente. Materia orgánica que abona con latidos, la mecha pura de un amor que prende, que no se entiende. Sentimientos y emociones que no se medirán matemáticamente. Si dejáramos de pensar en nosotros mismos, si dejáramos de actuar solo en consecuencia de lo que nosotros queremos y necesitamos, para pensar en otros, seríamos un mundo diferente. Más parte del gran cosmos natural, si que renuévate y vuélvete infinito al pensar por convicción. No por esperanza es avanzar, borrando de forma extraña y garantizando de la mar. Sin prejuicio, sinceramente, vete juntos somos la llama que enciende. Sí, hermano, está bien. Está aquí, ya estamos listos. Aquí él va a anunciar y va a mandar. Si Dios quiere, pronto. Solamente con soñarnos y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Y en multitudes damos todos solo un paso. Y que el encuentro sea motivo para andar más allá. Pero dale, aunque la marcha sea lenta, nuestra marcha, que la alegría vencerá todas las rabias y se arremete, buscaremos transformarla en fuerza de amor para continuar. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar que hay otra vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solas. Buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea motivo para andar más allá. Pero dale, 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 que la marcha sea lenta, es nuestra marcha, que la alegría vencerá todas las rabias. Canción que enciende, mecha que prende.
presente. Cada minuto transcurrido marca una era de gente consciente. Materia orgánica que abona con latidos, la mecha pura de un amor que prende, que no se entiende. Sentimientos, emociones que no se medirán matemáticamente. Hay que empezar a reflexionar, actuar en armonía, vaciar el ego, abrazar la paz perfecta en cada día. Eres todo si formas parte del gran combo natural. Si caes, renuévate y vuélvete infinito al pensar. Por convicción, no por esperanza, es avanzar. Borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar. Sin prejuicio y sinceramente, vente juntos somos la llama que enciende.